digamos que la evolución de la distribución de tierras tiene positivos y elementos no tan positivos. Entre los elementos positivos, indiscutiblemente, es una base de un cemento que en Colombia ha existido un despojo y una población violenta y acumulación violenta de la tierra. Yo creo que eso es lo más significativo, es también muy significativo el hecho de que haya una institucionalidad con funcionarios comprometidos, innovadores, tanto en la parte administrativa de la unidad de distribución de tierras como en la parte judicial. Pero hay aspectos que no son tan positivos cuando uno ve los resultados. Creo que hablar de algo más de 20.000 hectáreas restituidas en más de 2 años y medio es un resultado muy, por decirlo de una forma suave, muy, muy incipiente. ¿Sí? Y adicionalmente que no necesariamente todas estas personas que están en estas sentencias de restitución son personas que pueden gozar efectivamente de su derecho a utilizar su predio, a vivir en él, a habitar en él y a generar unas condiciones de vida digna y a satisfacer todos sus derechos. El mayor inconveniente que se enfrenta a la restitución de tierra es que, a pesar de lo importante que es el compromiso, digamos, del Estado, de reconocer que hay una deuda con los desterrados y desalojados que abandonaron sus tierras, yo creo que no existe una verdadera voluntad de retrotraer ese tipo de situaciones. Yo creo que, de todas maneras, como se ha dicho, los desalojadores no son armados ilegales, no son ilegales necesariamente. Las tierras se han convertido en una forma de lavar recursos tanto del narcotráfico como de la corrupción y otras actividades ilícitas, y no existe una real voluntad de devolver esas tierras. Creo que situaciones como las que se ven, por ejemplo, en Montes de María, donde está muy claramente establecido en Montes de María, Norte de Santander, en otros lugares, donde está muy claramente establecido cómo sectores legales se acumularon tierras y en ese momento desarrollan grandes megaproyectos agroindustriales y mineros con recursos económicos de favorable por parte del Estado. Allí no hay voluntad de desarrollo. Yo creo que pasados 2 años y medio hay que recapitular lo que ha sucedido y creo que hay que empezar a pensar en la necesidad de modificar la ley en algunos aspectos, como por ejemplo la temporalidad de 10 años que está en el año 1991. Hay que dotar las entidades de mejores instrumentos para que puedan cumplir las órdenes judiciales y hay que adoptar una política criminal que persiga a los despojadores.